Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Portugués con Sonia. Hoy te voy a enseñar los números en portugués. Si estás suscrito en el canal, si estás suscrito, genial. Si no estás suscrito, ayúdame, dale like a esta publicación si te gustó y suscríbete y hacerle clic donde está la campanita para recibir todas las notificaciones de todos los nuevos videos que voy a hacer. Chao. Números en portugués. 1. La M al final de la palabra no la pronuncias. 1. 2 y 2. 2 pernas. 2 piernas. 2 brazos. El número 2 tiene género. Según lo que viene, si es femenino o masculino, va a ser 2 o 2. ¿Ok? 3. 4. 5. 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, também pode ser 14, 15, agora vem em 3 que são mais ou menos, 15, 16, 17, 18. 16, 17, 18, 19, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 1000, 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão. Tengan en cuenta que en el portugués de Brasil, 1 bilhão equivale a 1000 millones. ¿Sí? Seguimos. Y ahora vamos, yo te voy a dar los primeros ejemplos, el resto van a ser todos iguales. Ejemplo, 21, 21, 22 o 22, 23 y así sucesivamente. 30, 31, 32, 32. Y así sucesivamente. Lo mismo. Y ahora vamos con 40, 50, 60, 70, 80, 90. También siguen los mismos ejemplos de arriba. 100. Y acá vienen cositas. 100. 101. 120. No 120, como decimos nosotros. Ahí le tienen que poner la conjunción. 101, no 100, o sea, nos encantamos, decimos 101, no, acá es 101, 120, 200, 201, 300, 301, 400, 401, 500, 501, 600, 601, 700, 701, 800, 801, 900, 901, 1000, 1001, 1020, 1100, 10.000, 10.001. Seguimos con ejemplos. Acá te voy a leer toda la explicación para que sepas por qué y dónde se pone la conjunción en los números en portugués, por qué, cómo cambia con respecto al español. Se usa la conjunción y entre las centenas, decenas y unidades. Ejemplos. 38, 238, 207. No se usa la conjunción y entre los miles y centenas, solo en las decenas y en las unidades. Escucha, 2.123, 6.610, 8.040, 9.003, ¿sí? Se usa la conjunción y entre miles y centenas solo cuando el número termina
en centenas. 5.000 y 500. 1.000 y 300. ¿Viste? No es tan complicado. Lo que pasa es que es bastante distinto al español. Pero con esta explicación lo vas a poder usar siempre bien. Si querés escribirlo, por ejemplo, los números.